Imagínate estar confinado en la cabina de un avión de combate. Atraviesas los cielos a una velocidad impresionante cuando de repente los displays te indican que hay una aeronave enemiga en las proximidades. La adrenalina y el miedo empiezan a correr en partes iguales, pero tienes que mantener la cabeza fría. Ya sabes lo que se avecina, un combate aéreo cercano, también conocido como Dogfight. Solo el piloto más inteligente y hábil saldrá vivo del combate. Gracias a la nueva tecnología de detección y los avances en misiles de largo alcance, las dogfights son cada vez menos frecuentes en los combates modernos, de hecho casi inexistentes. Aún así, sigue siendo una de las situaciones más representativas y atractivas de la guerra aérea. Dos aeronaves que maniobran a gran velocidad esperando el momento justo para darle estocada final. ¿Quién resultará vencedor? Bueno, es muy divertido de imaginar, pero aterrador para quienes lo experimentan. En este video te invito a adentrarnos en la mente de un piloto de combate durante estas situaciones extremas, cuando parece que la lógica cede espacio al instinto, pero es prepárate para conocer qué pasa por la mente de un piloto de combate. En general, cuando hablamos de aviones de combate modernos, se suele hacer foco en lo furtivas y capaces que son a la hora de detectar misiles o aeronaves enemigas. Tal es el avance en la materia que un piloto podría entablar un combate sin nunca ver a su contrincante, y confiando solo en los múltiples radares y detectores que guiarán sus misiles y evitarán que la nave sea impactada por los proyectiles enemigos. Esto se conoce como BVR, siglas en inglés para Beyond Visual Range, por su traducción, combate más allá del alcance visual. Mucho cambió el combate aéreo desde los tiempos en que era necesario estar a pocos metros de tu rival tal como se representa en juegos y películas. A decir verdad, hoy en día un combate a 2 o 3 kilómetros de distancia se considera increíblemente cercano y de altísimo riesgo. Pero las cosas no siempre salen como se planean. En la guerra hay un factor impredecible que no puede ser analizado con datos fríos. Aún con los modernos sensores y sistemas de detección, existe la posibilidad de que tu enemigo se haga visible y entonces será momento de una clásica pelea mano a mano. El viejo y mítico Dogfight, donde se ponen a prueba las capacidades del avión y del piloto por igual. La primera pregunta que cruza la cabeza de un piloto es fundamental para sus siguientes elecciones. ¿A qué clase de aeronave me estoy enfrentando? En esos momentos se vuelve vital todo el estudio teórico recibido durante el entrenamiento. Un piloto tiene que ser capaz de reconocer las capacidades del avión que tiene enfrente. ¿Qué tan rápido es? ¿Qué tipo de armamento puede emplear? ¿Cuáles son los puntos débiles que puedo aprovechar? ¿Es de cuarta o de quinta generación? Este es el primer caso de cualquier combate aéreo y determina la estrategia que debe utilizarse o incluso si se puede huir. Por eso el espionaje y la contrainteligencia fue tan intensa durante la Guerra Fría. No solo era atractivo robar la tecnología del enemigo, sino conocer las prestaciones de sus aeronaves para tener pilotos conscientes de esas capacidades. Los soldados estadounidenses tenían bien presente el poder de fuego de los Sukhoi y los MiG soviéticos, incluso si no era posible conocer todos los detalles de esas aeronaves. Una vez que el piloto conoce qué clase de rival está en la otra esquina del cuadrilátero, es momento de mirarse al espejo y reconocer las fortalezas y debilidades propias. La más importante de todas tiene que ver con el poder de fuego. ¿Qué armamento tengo disponible? El piloto debe estar constantemente al tanto de qué misiles aire-aire posee y cuáles ajustan mejor al objetivo que quiere destruir. Recuerda que antes de oprimir el gatillo y disparar hay un proceso de selección del armamento adecuado y de fijación del objetivo. Claro, todo ocurre en breves segundos, pero como te comenté al principio, en situaciones extremas el tiempo corre más despacio, sobre todo para alguien con las capacidades de un piloto de combate. Lo curioso respecto a las maniobras aéreas de combate es que se originaron durante la Segunda Guerra Mundial, el primer conflicto donde se dieron enfrentamientos masivos entre aeronaves. Desde entonces, la tecnología avanzó muchísimo y junto a ella sus capacidades. Aún así, muchas de esas viejas técnicas siguen siendo enseñadas y practicadas por los pilotos, incluso si nunca tienen la oportunidad de utilizarlas en un combate cercano.
Otra cuestión fundamental para el piloto es tener en cuenta cuál es la situación de sus compañeros. Sería muy extraño que se dé un combate cercano solamente entre dos aeronaves. Por lo general, esto ocurre en equipos. Cada país tiene su receta. En el pasado, la Royal Air Force de Reino Unido solía emplear equipos de tres aviones de combate, mientras que los alemanes consideraban que la forma más eficaz y efectiva era volar en parejas. Sea cual sea la estrategia, para mantener el orden y operar de forma correcta era necesaria una comunicación constante entre todas las aeronaves. Se estipula que las fallas de comunicación son un factor decisivo en el 80% de los accidentes e incidentes letales aéreos. Por supuesto que en el contexto de un combate la comunicación no asegura la supervivencia, pero sigue siendo fundamental para no morir por un error propio o de un compañero. Como verás, en esta primera parte he repasado cuestiones situacionales que ayudan al piloto a ubicarse en tiempo y espacio, a reconocer la amenaza y el poder que tienen para enfrentarla. Lo que sigue es actuar. Pero para llevar a cabo una estrategia de combate, el piloto debe tomar varias decisiones en cuestión de segundos. Cosas que damos por sentado como la velocidad o la altitud pueden ser elementos cruciales que determinan la diferencia entre la vida y la muerte. Dependiendo de cómo se desarrolla el combate, más velocidad no equivale a mejor desempeño. Eso es importante mencionarlo. Por ejemplo, si el objetivo del piloto es atacar a su rival por los flancos, volar a velocidad supersónica sería totalmente inútil para efectuar un disparo preciso. Esto se relaciona también con la altitud. Algunos aviones militares reaccionan de mejor o peor manera a diferentes altitudes, y es necesario tener en cuenta esto para entender el funcionamiento de la maquinaria. Si tu aeronave opera mejor en bajas alturas, es probable que el piloto busque arrastrar a su rival a altitudes menores, donde tendrá una ventaja táctica mucho más clara. Y por supuesto, aunque parezca una obviedad, una de las cosas más importantes para tener en cuenta es la cantidad de combustible que se tiene. No hay peor momento para recordar que olvidaste pasar por la gasolinera que cuando estás a miles de metros de altura, con un avión enemigo buscando derribarte. Todas las aeronaves tienen un rango operativo específico que está determinado por la cantidad de kilómetros que pueden recorrer sin recargar combustible. No se puede pasar por alto este factor en caso de tener que huir o movilizarse lejos del área de combate. Esto también se relaciona con el siguiente punto. Es crucial nunca perder la orientación y tener claro el camino a casa. Hay ocasiones en que el combate puede ser contraproducente y la mejor decisión es pasar por alto la situación de riesgo y huir. Pero para ello es clave saber hacia dónde y estar seguro de contar con el combustible necesario para llegar sano y salvo a base. La mente de un piloto de combate corre a una velocidad semejante a la de su aeronave. Tiene que analizar y tomar decisiones en el instante. No hay tiempo para dudas, pero tampoco puede apresurarse y elegir la opción equivocada. ¿Notas lo complejo que es todo esto? El carácter y la creatividad son dos características muy buscadas en los pilotos de combate. Deben combinar conocimiento técnico preciso con una facilidad casi artística para salir de aprietos mortales. Es en esos momentos de tensión cuando se comprende el valor de las largas jornadas de entrenamiento que ponen a prueba la resistencia tanto física como mental de los soldados. En muchos contextos, las primeras medidas tomadas por el piloto determinan su victoria o su fracaso, más aún teniendo en cuenta los modernos misiles y sistemas de seguimiento que comenté al inicio del video. A medida que la tecnología furtiva y de detección avanza, los combates se realizan a mayor distancia y con una mayor injerencia de la maquinaria en cuestión. Cazas como el F-35 Lightning II estadounidense ofrecen una gran cantidad de información situacional y pueden revelar la posición de un enemigo aun cuando está a varios kilómetros y es imposible para el piloto divisarlo con sus propios ojos. En esos casos, quien logra disparar primero tiene una ventaja abismal sobre su contrincante. Por ejemplo, uno de los últimos combates aire-aire realizados por un avión estadounidense se produjo en 2017, cuando un FA-18E Super Hornet de la Armada estadounidense derribó un Su-22 de bandera siria mientras bombardeaba las fuerzas democráticas sirias apoyadas por Estados Unidos en la provincia de Raqqa. La interacción no fue una gran dogfight, pero fue el primer enfrentamiento aire-aire llevado a cabo por un caza estadounidense desde la operación Allied Force sobre Kosovo en 1999. Sin embargo, la última vez que los aviones estadounidenses se vieron envueltos en serios combates en el aire fue en 1991. Esto sobre Irak, y aquí es interesante mencionar la historia del coronel estadounidense César Rodríguez. Durante la operación Tormenta del Desierto en enero de 1991, César Rodríguez fue fijado por un MiG-29 iraquí que se preparaba para derribarlo. Estaba en modo de supervivencia al 100%, porque el enemigo estaba fijado en mi avión. Eso es lo más vulnerable que puedes conseguir en un combate aéreo, dijo el piloto Rodríguez. Para su suerte, el wingman del coronel Rodríguez logró fijar el MiG iraquí y dispararle un misil aire-aire AIM-7 Sparrow y derribarlo. Pero ahí no acaba la historia. Otros dos MiG iraquíes fueron alertados y Rodríguez y su wingman tenían la decisión de retirarse o pelear.
Y adivinaste, se quedaron a pelear. Los cazas se persiguieron, pero al final Rodríguez estaba más cerca de derribarlo. El piloto iraquí decidió bajar en picada intentando retirarse mientras era perseguido. La aeronave iraquí después intentó ir hacia arriba violentamente en una maniobra de más de 10 Gs, estando ya muy cerca del suelo. Y como era de esperarse, no lo logró. No activó los mecanismos y quemadores correctos y se estrelló, dándole la victoria al piloto estadounidense. No fue hasta después del combate final que empecé a reflexionar sobre ¡wow! ¿Qué acaba de pasar? Porque sabía que estaba segundos de ser una víctima, dijo el piloto César Rodríguez. Es probable que ya no veamos esas coreografías letales que realizaban los pilotos durante la Segunda Guerra Mundial, esas épicas dogfights que quedaron en los libros de historia, pero aún así las tácticas de combate aéreo son una herramienta fundamental que continúa utilizándose en las academias militares de todo el mundo. No importa si la aeronave enemiga está a varios kilómetros de distancia o delante de sus narices. De seguro el proceso lógico de los pilotos de combate modernos es bastante similar al de sus colegas del pasado. La capacidad de mantener la mente fría y los sentidos alertas siempre define quién sale con vida y quién termina derribado.